Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción. Le den clic al contenido que sea más de su agrado y pues de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un videito nuevo. En esta ocasión, hermosuras, les traigo, como pueden apreciar en el título, una pequeña reseñita de un esmalte que pertenece a la colección de los esmaltes de Color Fun que podemos encontrar dentro de los catálogos de Fuller. Pero antes déjenme les menciono que no lo hago con la intención de promocionar la marca. Fuller no me está pagando, es solamente entretenimiento. Y pues como adicta a los esmaltes y que me encantan los productos de catálogo hermosuras, pues me gusta compartirles también aquí los que son de nuevo lanzamiento, reseñitas y demás. Y bueno, miren, en lo que es en la campaña número 14, en la cual pues estuve recibiendo las fragancias nuevas de las de Color Fun Love, que ya les compartí los videitos de primeras impresiones de ellas. Si no los han visto, los invito a que lo hagan. Ahí en la cajita de información les voy a dejar los links. Y si no, vayan y chequen lo que son la lista de reproducción, Abriendo Perfumes, Claudia González, y ahí en el buscador y ahí les va a aparecer. Bueno, pues volviendo a lo que viene siendo este nuevo lanzamiento de la campaña, como les digo, número 14, en las páginas 4 y 5 ya de nuestro catálogo, encontramos una gran variedad de esmaltes de la línea de Color Fun. Y en especial estuvieron disponibles cuatro nuevos tonos, hermosuras, cuatro nuevos tonos que vinieron a sumarse a esta colección, que son los de mates satinados. Y tenemos el tono burgundy, el tono lavender, el tono melon wish y heartbeat, que ya les compartí lo que viene siendo pues el videito de este swatch. Y ahora les comparto el de melon wish, que como lo pueden apreciar, pues aquí lo tengo yo ya aplicado solamente una capa en mis uñas. Y déjenme les digo que estos esmaltes pues secan en mate. Nos menciona que son de efecto satinado. Y pues el Heartbeat sí tenía ese efecto satinado, tenía un poco de glitter, de shimmer ahí encapsulado. Pero este hermosuras que viene siendo el tono Melon Wish, que como lo pueden apreciar, tiene un efecto como medio entre tornasol, pero no tiene tanto efecto desatinado como los otros. Al menos este no, no sé si me faltó agitarlo. Quizás no venía así como que muy bien mezcladito. Ahorita me voy a aplicar la segunda capa porque por la parte de aquí abajo, miren, se torna como que otro colorcito diferente. Quizás eso le faltó. Le faltó como que el agitarlo. Como que yo estuve tomando la parte de arriba y faltó agitar este esmalte que venía dentro de una de las cajitas así. De este diseño, como todos los esmaltes de la línea de Color Fun, que los encontramos en este tipo de cajitas, contienen 8 mililitros y lo que vienen siendo 0.27 onzas. Por la parte de un costado, nos encontramos con lo que viene siendo el nombre. Este no es, porque descarté las cajitas, pero déjenme les digo cuál es. Es este, miren, que es el tono Melon Wish. A ver ahí si se llega a apreciar. Ahí está. Y pues podemos retirar lo que viene siendo esta estampita, ¿verdad? Y pegársela a lo que viene siendo nuestro esmalte. Pero pues sí es un poquito complicado, miren. O sea, es que viene súper pegada. Podemos utilizar, no sé, un pegamento en barra. Apoyarnos y ponérselo en esta parte al esmalte. O guardarlo dentro de la cajita para ubicar el tono. Y pues así si lo queremos volver a reemplazar, pues nos acordemos del nombre. Porque pues sí,
Ya teniendo varios esmaltes, sí se te olvidan los nombres o los puedes mezclar con otras colecciones y pues ahí es donde está el detallito. Pero ya volviendo a lo que viene siendo en cuanto a la textura, hermosuras de este esmalte, miren. La verdad es que no viene tan chiclosa, no viene tan densa, pero lo que es el pincel, sí viene ahora como que muy, como que se infla. Miren, ahí quitándole contenido, como ven que se hace un poquito más delgadito, pero ya tomando contenido, miren, como que se infla. Entonces, pues hay que tomar poquito producto para no hacer un desastre y lo vamos a ir aplicando. Al momento de aplicarlo tiene un color súper intenso y brillante, pero pues ya, conforme se va secando, se va quedando en una tonalidad mate, que los esmaltes mate de por sí son un poquito como que más densos y tienden a dar más trabajo para aplicarse. La verdad es que no tienen esa como que facilidad de aplicarse en las uñas como otros, y también no podemos aplicar más de dos capas porque si sí se llega a ver así como que muy grotesco, muy pesado en la uña. Y miren, ahí se ve cómo se va secando y como ven si sí quedó ahí como que algo gordito, porque pues ahí apliqué como que más cantidad de esmalte. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado con este tipo de esmaltes. Pero no se siente tan tan satinado, hermosuras. La verdad es que la apariencia no es tan satinada como los otros tonos. Y pues como les digo, la aplicación de él sí es un poquito laboriosa, pero el color está muy padre. El color es un color rosa, como un rosa chicle, un rosa casi pastel, pero pues con secado en mate, ahí está. Ya con dos capitas queda muy bien, porque con una capa, miren, sí se llega a ver así como que muy ligerito, como algo traslúcido, pero de igual manera, si no hay problema, si les gusta este tipo de acabado, pues pueden dejarlo así, si no, pues con dos capitas ya quedaría más que bien. Y pues son esmaltes que tienden a secarse con mayor rapidez que los brillantes, aunque sí, pues yo les recomiendo unos 5 minutitos para que pues no se nos vaya a dañar y no vayamos a tener pues ahí ese efecto feo de que se maltrate, porque como les digo, de por sí es un poquito laborioso el aplicarlo. Ahí está, pero este esmalte, hermosuras, a pesar de que se llega a ver así como medio tornasol, como un efectito muy ligero, no tiene tanto shimmer como los otros tonitos. Entonces, ahí está, miren, sí se llega a ver un poquito como que medio parchosito. Sí, es un poquito más laborioso de aplicar. En cuanto a este tono, sí me llegó más denso, más espeso. Miren la diferencia entre una capa y otra. Ahí está. De hecho, aquí estuve agarrando la etiqueta y como ven, pues sí se me lastimó. Bueno, no se lastimó, sino que se echó a perder, pues se maltrató lo que es el esmalte. Entonces, pues voy a estar aplicando otro. De hecho, miren, aquí se me quebró un pedacito de uña. Ahorita me la voy a emparejar, pero pues déjenme saber en los comentarios si les gustó este tono o no. El color está muy bonito. Sí me gustó, hermosuras, pero lo que no me gustó fue su textura, su consistencia. Está como que más espesa, no tan chiclosa, pero está un poquito más densa y al irla aplicando como que está un poquito más difícil de aplicarla. Entonces, pues voy a disfrutar el esmalte, pero déjenme les digo que sí es uno de los tonitos que no volvería a repetir. O sea, ya lo tengo y todo, pero no volvería a repetir este tono. O quizás sí, si pudiera ver si a lo mejor es el pincel, pero no creo, porque el pincel tiene como que el mismo
tamaño y todo, es como que la consistencia del esmalte, porque como les digo, todos los esmaltes, pues mate, tienden a ser más un poquito densos, más chiclositos, y aunque este pues no es tanto, espero que no se vaya a resecar muy rápidamente, porque sí tengo algunos de Arabella que no me han durado casi nada. Pero pues mientras dure hermosuras, vamos a disfrutar este tono, porque la verdad es que está muy bonito. De igual manera, si les gustó el color, pero no les gusta que sean mate, pueden aplicar una capa de esmalte brillante y le va a dar un efecto diferente. Es un buen tip, la verdad. De igual manera, si tienen un esmalte brillante y les gustan estos de tipo efecto mate, pues tenemos ese esmalte transparente que hace nuestros esmaltes con ese acabado mate. Y pues eso sería todo, hermosuras. Voy a aplicarme esta otra capa. Les recuerdo, este tono pertenece a la colección de los mates satinados y este salió en un precio de 30 pesos de lanzamiento, aunque su precio regular es de 60 pesitos. Pero pues también depende de las campañas y promociones en las que los encontremos, porque como saben, no son precios fijos. Y pues el rosa está muy padre, hermosuras. Está muy bonito, como un rosita chicle. Por ahí hay algunos similares. Pero pues ahí está, ustedes tienen la última palabra. ¿Les gustó o no les gustó este color, que es el tono Melon Wish? Y pues nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye bye.